Lo cierto es que podríamos dividir en dos grandes familias a los guitarristas, dependiendo de la posición en la que tienen habitualmente su palanca de vibrato. Tienen guitarristas como, por ejemplo, Brian May de Queen, Adrian Smith de Iron Maiden o Richie Sambora, que tienen esa palanca casi paralela al mástil, es decir, hacia arriba y muy cerquita de la mano. Y otros guitarristas clásicos, como por ejemplo Pete Townshend de los Who o Richie Blackmore, que van a tener justo la palanca de la manera contraria, hacia abajo, y que solo va a estar hacia arriba cuando lo utilizan. Es decir, vamos a ver que vamos a encontrar ventajas e inconvenientes en ambas posiciones, que son bastante distintas. Guitarristas como por ejemplo Jeff Beck, que hacen de la palanca parte esencial de su sonido, van a tener siempre la palanca de vibrato muy cercana a su mano, y vamos a ver en licks, solos enteros, como la palanca la tiene cogida directamente en la mano mientras toca con el dedo pulgar y medio sin púa. Así vamos a conseguir esos sonidos característicos que tiene, ¿no? De esta manera vamos a poder imitar ese sonido parecido a un slide cuando metemos hacia adentro la palanca a la vez que tocamos. Y muchas veces voy a utilizar no solo la palanca hacia adentro, sino por ejemplo hacia afuera también, para conseguir medio tono, un tono, y con respecto a la nota original. Sonidos característicos simplemente utilizando el dedo índice golpeando en la punta de la palanca, ¿no? Tenemos también guitarristas como por ejemplo David Gilmour de Pink Floyd o Al Slyson de Rush, que utilizan la palanca de vibrato para hacer esos vibratos al final de las notas muy expresivos y muy rápidos. Van a tocar con púa, pero manteniendo esa palanca de vibrato en la posición paralela al mástil. De las ventajas que tiene el tener nuestra palanca de vibrato muy cerca de la mano. Vamos a poder hacer todas esas técnicas en las que la palanca son esenciales, pero también puede ser un poco incómoda si eres un guitarrista que utiliza la palanca de manera más ocasional. Puedes tener esa palanca ahí tan cercana a la mano derecha que no te deja expresarte o moverla libremente, así que quizá puede ser uno de los inconvenientes, ¿no? El que tengamos menos libertad, y habrá que buscarle un sitio a la palanca que nos permita hacer esas técnicas, pero que nos dé facilidad de movimiento. Lo cierto es que pongas como pongas la palanca, a la altura que la pongas va a tener sus ventajas y ventajas. Hemos visto que la ventaja de tenerla muy alta son esas técnicas, posibilidades que nos ofrece el tener la palanca tan a mano. Sin embargo, vamos a tener ese inconveniente de que al tenerla a esta altura, pues es posible que nuestra mano derecha esté ahí, digamos, encorsetada y tengamos poca movilidad, ¿no? Si bajamos más nuestra palanca, es decir, un término medio, va a estar muy bien, ya que va a tener nuestra mano derecha más libertad para moverse. Queda bastante cerca la palanca para en un momento dado poderla coger de manera rápida. Quizá el problema de la altura de la palanca, digamos a mitad, es que nos va a molestar un poquito para el selector, por ejemplo, de pastilla. Si vas a cambiar en los solos de pastilla y tienes la palanca ahí justo en medio, va a ser bastante complicado meter el dedo, al menos en mi guitarra, ¿no? En un Strato, por ejemplo, y va a ser complicado en ese sentido el que puedas acceder a ello, con lo cual tiene su parte también negativa el tenerla tan alejada. Si eres de los que tiene la palanca en su posición más baja, tiene la parte positiva que te va a dar más libertad para tu mano derecha, pero cuesta mucho llegar hasta ahí, ya que está bastante lejos de la posición de la mano. Es, por supuesto, acostumbrarse. Pero también corres el riesgo de no soltar la palanca por miedo después a no llegar, por ejemplo, a hacer diferentes técnicas. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras, y tendrás que ver en tu estilo qué situación de la palanca es la que más te favorece. Evidentemente, colocando nuestra palanca de vibrato vamos a conseguir técnicas muy distintas. Algunas de ellas se pueden hacer de las dos maneras, es decir, con nuestra palanca en nuestra posición más baja o en la posición más alta. Será un poco elección nuestra el que escojamos una de las dos maneras. Vamos a verlo. Thank you.
nuestra palanca de vibrato en una posición fija, cercana a la mano, vamos a conseguir una serie de sonidos de otra manera muy complicados con la palanca, digamos, en la parte baja, ¿no? Vamos a hacer ligados con nuestra mano izquierda y vamos a poder golpear tranquilamente en nuestra palanca de vibrato sin tener que sujetarla. Otro sonido muy curioso que habrás escuchado en muchos discos de rock, lo vamos a conseguir también con nuestra palanca de vibrato hacia arriba en una posición fija. Que simplemente vamos a, digamos, a golpear en la punta de la palanca para que se quede moviéndose abajo y arriba. Lo puedes hacer con bendings. Simplemente golpeamos en esa punta. Y ayudándonos de ligados vamos a poder hacer hasta melodías con ese sonido, ¿no? Dirección opuesta al mástil, vamos a encontrar también sonidos muy curiosos que puedes encontrar en guitarristas como por ejemplo Steve Vai o Satriani, ¿no? En donde vamos a subir la afinación simplemente golpeando la palanca de vibrato. Simplemente con ese golpe ya subimos la afinación, por ejemplo, medio tono. Simplemente hacemos legato con nuestra mano izquierda, vamos a conseguir sonidos muy curiosos con nuestra mano derecha en la palanca, ¿no? Colocando nuestra palanca de forma inversa también podemos hacer sonidos curiosos con armónicos, al estilo, por ejemplo, como lo hacía Dave Matarrell. Al utilizarlo de esta manera vamos a obtener un sonido distinto y un pulso, un tacto distinto con la palanca de vibrato.